Hola una vez más, bienvenidos a este nuevo video de donde estamos aprendiendo a hacer un sistema de información web. En este video vamos a aprender a hacer la conexión a la base de datos y el sistema de autenticación y el login. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En nuestro proyecto vamos a crear una clase o que se va a hacer nuestra conexión. Vamos a modelos y acá en modelos vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar conexión.php. Vamos a guardar como. Decimos que se llama conexión.php. Y guardamos. ¿Qué vamos a poner en este archivo conexión.php? Pues simplemente toda la información necesaria para conectarnos a la base de datos. Ya la base de datos está creada en este momento. Así que aquí vamos a crear PHP. Entonces aquí creamos la etiqueta PHP. Decimos class. Vamos a crear una clase que se va a llamar conexión. Abrimos corchetes y aquí le decimos static public function, nuestra función conectar. Esa función conectar, ¿qué va a tener? Vamos a decirle aquí que eso es un link, una variable link que es igual a new. Podíamos hacerlo con MySQLi o MySQLi. Pero recuerden que PDO me permite a mí tener la posibilidad de, si cambio bases de datos, lo hago sin ningún problema. En cambio, MySQLi sería solo para MySQL o MySQL. Entonces vamos a decirle que es un new PDO. Y recuerden que acá pues que es MySQL o MySQL, dos puntos host, igual a cuál. Pues aquí iría el nombre del host, que en nuestro caso es localhost. Cuando ustedes tengan montado su sitio, pues en el servidor pondrían el host que les brinde el servidor, el server. Aquí ponen punto y coma, DBName, que es el nombre de la base de datos, que en nuestro caso pues le vamos a poner que es POS. Después de eso, coma, el usuario, que el usuario por defecto que trae en estos servidores es root, y coma la contraseña. Cuando esto se monte en el servidor, pues deben crear un usuario y una contraseña para acceder a la base de datos. Le decimos que esto pues nos trabaje con UTF-8 para que permita caracteres en español, con tildes, ñes, todo este tipo de cosas. Entonces, esto no es igual, sino que esto es para ejecutar. Execute set names UTF-8 punto y coma. Y que retorne esta conexión. Listo, este es nuestro archivo conexión. Esto pues deberíamos incluirlo en nuestro sistema para que pues siempre esté conectado. Otra ventaja de tener la clase aparte es que si cambio algo en la base de datos o en la conexión, pues puedo aquí fácilmente cambiarlo una sola vez. Listo, ahora nos vamos a ir para nuestro usuarioscontrolador.php y pues qué es lo que vamos a hacer acá. Pues primero vamos a traer, tengo que decirle cómo va a enviar los datos. Entonces los datos desde el login, el formulario. Por acá debe estar el form, donde inicia el form. Aquí está el deep form. Aquí pues tiene el método post. Tenemos que asegurarnos que venga en post porque vamos a trabajarlo con post. Vamos a decirle que si hay algo en esa variable post, ¿cierto? Le decimos if iset $post. ¿En cuál variable post? Pues en la de usuario de ingreso. Entonces le decimos si $post. Nosotros le pusimos, creo que ing usuario, donde validan ustedes pues esto. Pues recuerden que está en el login. Entonces nosotros dijimos que el login, eso no lo modificamos. Entonces aquí en login, miren que aquí está en vez de email, esto no debe ser tipo email, esto debe ser tipo text. Esto form control, el placeholder no es email, es aquí ingrese usuario. Y ponemos acá el name, que va a ser ing usuario, o sea, ingrese, usuario de ingreso. Y en la contraseña lo mismo, vamos a ponerle acá un name, que va a ser ing password. Guardamos. Entonces, si viene algo en ing usuario, yo debo validar. Para evitar SQL injection y que me pongan caracteres especiales, debo validar pues que sean caracteres correctos. Entonces yo le voy a decir if
pre-match. Pre-match lo que hace es hacer una comparación y si están dentro de esos parámetros me va a dar un true. Entonces, ¿cuál va a ser el patrón? ¿Cómo se escribe el patrón acá de pre-match? Ustedes le dicen acá comillas, comillas. Y le van a decir que slash esta figurita de acá. Esa figurilla. Y le decimos que sean números de la A a la Z, de la A mayúscula a la Z mayúscula y del 0 al 9. Ese va a ser nuestro patrón. Cerramos el corchete. Esto aquí va más dólar slash comilla. Eso va coma lo que quiero comparar. Entonces, ¿con qué lo voy a comparar? Pues con la variable dólar post ing usuario. Necesito validar que pues, sean caracteres correctos. Además, pues tengo que validar que la contraseña también pues, tenga caracteres correctos. Entonces vamos a ponerle aquí un i. Y copiamos esto mismo, este pregmatch. Lo ponemos acá. Abrimos corchete. Pero acá de compararlo es con ingpassword. Guardamos la contraseña, guardamos el archivo. Ahora, ¿qué debe hacer? Pues vamos a hacer la conexión a la base de datos. Entonces vamos a crear unas variables. Aquí va a ser $tabla, que va a ser igual a cómo se llama nuestra tabla. En mi caso se llama usuarios, se llama mi tabla. Vamos a ponerle aquí $item, que es el ítem que vamos a comparar. El ítem usuario, que es el campo de la tabla. Vamos a ver el ítem valor, que es el que vamos a enviar, el ítem valor. Que va a ser igual a pues la variable post ing usuario. Vamos a copiarla de acá arriba. Se va a hacer nuestro valor. Y le vamos a decir que respuesta es igual a modelo usuarios. Tenemos que crear el modelo usuario. Y que ejecute el MDL. Mostrar. Usuarios. ¿Qué valor le voy a enviar? Voy a enviar el valor tabla, el parámetro tabla, voy a enviar el parámetro ítem y voy a enviar el valor. Voy a enviar esas tres cosas a ese método o a esa función. Él va a ir, va a ejecutar la conexión, va a hacer la consulta en el modelo y él me va a retornar algo. Entonces yo lo que tengo que preguntar es que si esa respuesta punto usuario, donde yo digo sí, do la respuesta. Con la variable usuario que viene es igual a la variable $post ingreso usuario y si respuesta password es igual a la variable que ingrese password, vamos a copiar acá y respuesta usuario, aquí no sería usuario sino sería respuesta password sea igual a ing password a in password. Si esto es real, entonces pues ya que se me vaya para la página de inicio, o sea que me dé acceso a la página de inicio. Entonces para eso yo hago acá un echo y vamos a crear un script y ese script que va a hacer es un window.location igual a qué, a inicio y cerramos el script, vamos a subirlo. Si no, necesitamos que me publique y vamos a usar un modal o un mensaje de Bootstrap que es una clase alert. Entonces vamos aquí a poner un echo, vamos a crear un div. Ese div va a tener una clase que va a ser igual, aquí ponemos comillas sencillas para que no tengamos problema. Entonces es clase alert y se va a hacer un alert danger para que salga en rojo y vamos a ponerle aquí error al ingresar al sistema. Ya ustedes más adelante pondrán datos específicos como el usuario no existe, la contraseña es incorrecta, bueno, según lo que necesite su sistema. Y guardamos.
Listo, ahora ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos crear el modelo. Entonces nos vamos a ir para modelos, vamos a crear nuevo archivo, le damos guardar como y este se va a llamar usuarios.modelo.html. Usuarios.modelo.php. Aquí vamos a requerir la conexión, ¿no? Entonces vamos a abrir la etiqueta PHP. Vamos a decirle que nos requiera el conexión.php que está en la misma carpeta. Y vamos a crear una clase que es la que estamos llamando allá, que se llama modelo usuarios. Clase modelo usuarios. Abrimos corchete, enter. Vamos a crear acá static public function. Se va a llamar MDL mostrar usuarios. Esto lo podemos usar para mostrar los usuarios totalmente. Los parámetros son $tabla, $ítem, $valor, es lo que estoy enviándoles. Y abrimos corchetes. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es que si el ítem es diferente de nulo, o sea, bueno, perdón, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a decirle $STMT es igual a conexión, a nuestra clase conexión, ejecute la función conectar, conectar. Usamos acá esta flechita para que haga un prepare de cuál, de nuestra consulta SQL, que va a ser select todo, seleccione todo de la tabla, tabla, donde, ¿cuál va a ser nuestra condición? Pues donde $ítem, que es el valor que queremos consultar, sea igual a dólar dos puntos ítem punto y coma. Este es el valor que yo voy a reemplazar. Entonces yo a esto le digo dólar ese statement, STMT flechita. Vamos a hacer un bin de parámetros, a asignar parámetros. Entonces yo le digo bind param, entonces comillas, comillas, dos puntos. El dos puntos ítem sería punto ítem, coma, pues el valor, al que le asigne a dos puntos ítem, el valor. Estoy asignando. Y voy a poner este PDO, que es para que no haya, para que decirle que eso es un string, ¿no? PDO, dos puntos, param, raya al piso, ST, es un string. Para evitar que vengan otras cosas. Ahora ejecutamos ese statement. STMT, le decimos execute abro y cierro paréntesis punto y coma y retornamos el statement STMT y le ponemos fetch para que me devuelva solo un campo. Cerramos la conexión. Y le decimos que es igual a null. Guardamos. Vamos a ver, así debe funcionarnos. Vamos a hacer la prueba. A ver qué sucede. Yo en la base de datos tengo pues ya unos encriptados pero, y unos desencriptados. Entonces tengo por ejemplo admin y admin 123. Vamos a probar. Ah, bueno, ahora tengo que decirle al sistema que pues que si no está logueado, si no está logueado, él se vaya para login, ¿no? Porque él está yéndose para inicio. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo ir en control a nuestro controlador. Al controlador usuarios
En ingreso usuario, acá cuando, antes de que me abra inicio, debo crear una variable de sesión. O sea, le digo que la variable sesión, que se llama iniciar sesión, le vamos a poner un OK. Y en nuestra plantilla, vamos a irnos para plantilla. Aquí vamos a hacer una decisión. Aquí al principio de todo, que le decimos que si hay una variable sesión, entonces le digo if. Si la variable de sesión existe, $sesión, si viene $sesión, iniciar sesión, si esta variable existe y trae también un valor que se llama si $sesión, iniciar sesión es igual a OK, es igual a OK, entonces que me haga todo esto, o sea, todo este include, todo esto del footer, todo esto que nos haga todo este include, sino que me haga un include de pistas login.php. Vamos a probar y si hay errores los corregiremos. Vamos a decirle que guarde todo. Y me voy a ir para mi sistema. Entonces, localhost YouTube Project. Aquí me está hablando de un errorcito en la línea 22 de usuarios.controlador. Un corchete inesperado. Usuarios.controlador. Ok, faltaba el punto y coma acá. Guardamos, vamos a ver. Tenemos otro error. No puede llamar, está indefinido controlador usuarios CTR plantilla. Ok. CTR usuario, si no estoy mal. Ok, aquí tengo un error del video pasado. Esto es CTR plantilla. Controlador plantilla. Guardamos y vamos a ver si se corrige el error. Sí, y aquí dice no puede ser un ICE de una expresión null. Plantilla PHP de línea 73. Ok, ya sé qué es. No está, no ha iniciado sesión, entonces aquí toca al inicio del documento abrir PHP, cerrar PHP y le ponemos sesión start. Ok, acá tengo este paréntesis, está mal colocado. Tengo que eliminarlo de acá porque el ISET solo va hasta acá. Pequeños errores. Y aquí me está diciendo que no encuentra login PHP en vistas. Efectivamente, es porque está dentro de módulos. Y efectivamente no encuentra el login porque está, no está dentro de solo de vistas, sino dentro de vistas módulos. Entonces tienen que abrir vistas slash módulos slash login y guardamos. Vamos a actualizar. Perfecto, acá nos está dando otros errores y esto lo hago a propósito en vez de corregirlos antes para que ustedes puedan ver también cómo se hace una identificación de errores en el sistema. Dice que no puede llamar el método controlador usuarios CTR ingresar. Ok, el nombre es CTR ingresar, entonces se puso el nombre diferente. Entonces, si vamos a controlador usuarios, str ingreso, le ha puesto yo. Entonces, ¿dónde llamamos nosotros str ingreso? Bueno, aquí vamos a ver un error. Dice controlador usuarios ingresar en login.
porque le dije str ingreso. O cambiémosle aquí ingresar, dejémoslo acá ingresar y cambiémoslo en el controlador ingresar. Vamos a guardar, vamos a ejecutar de nuevo. Perfecto, ya tenemos nuestro login. ¿Por qué no lo puso centrado? Ok, porque estamos haciéndolo dentro de la misma clase Content Wrapper. Eso hay que hacerlo diferente. Nos vamos para inicio, para index. Nos vamos para plantilla. Y este div, esta clase Wrapper, la vamos a poner dentro de esto. O sea, si ya está iniciada sesión, hágame un eco con ese div wrapper punto y coma. Voy a hacer algo que me di cuenta que cometí un error en el video anterior, y es que en login pues yo traje todos los elementos, pero como estoy haciendo un include, o sea, no estoy yendo directamente a la página sino solo incluyendo, entonces yo voy a copiar solo esto que está dentro del body. Lo demás, solo lo que está dentro del body. Lo demás lo vamos a eliminar. Inclusive estos scripts los voy a eliminar porque ya están cargados en la plantilla principal. Y además de eso, vamos a poner en la plantilla una clase que está en el body de login. Aquí en el body vamos a agregar la clase login page. Y guardamos. Vamos a probar. Y perfecto. Ya tenemos nuestro login bien. Ahora vamos a probar con admin. Y probar 111. Ingresar. Entonces me está yendo al index del botón. Entonces esto yo tengo que corregirlo en el login. Entonces lo que debo hacer es quitar ese index acá del formulario. Vamos a quitar esa acción. La eliminamos, guardamos y probemos de nuevo. Vamos a poner admin 123, ingresar. Dice que no encuentra modelo usuarios en usuarios controlador. Vamos a ver qué error hay allí. Porque no hemos incluido en el index también el archivo. Vamos a ponerlo aparte. Vamos a decir require modelos slash y nuestro archivo se llama usuarios.modelo usuarios.modelo.php. Vamos a guardar, control S, y ya debe funcionar. No pensé que nos salieran tantos problemas. Vamos a decirle aquí admin 123, ingresar. Y un parámetro inválido, SQL state, PDO statement execute en la línea 10, execute. Vamos a ver ese último error. Usuarios.modelo. Ok, mi error es este. Este dos puntos va antes, un error ahí de digitación. Guardamos. Y vamos a probar ahora sí nuestro sistema. Vamos a decirle admin 123, ingresar, error al ingresar al sistema, y vamos a darle la contraseña correcta, admin 123, ingresar, y entramos al panel de control. Entonces, ya con esto podemos hacer nuestro sistema de autenticación. Falta encriptar las contraseñas y hacer la gestión de usuario, cosas que comenzaremos a hacer en los próximos videos. Espero que les haya gustado, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y compartirlo con las personas que les pueda interesar. Gracias.